Elon Musk, un famoso empresario y multimillonario, recientemente expresó su opinión sobre la salud del jefe de Estado, Joe Biden. Dijo que las autoridades ocultan la enfermedad mortal del presidente de los Estados Unidos. La salud del jefe de Estado es un tema importante, especialmente en el caso del presidente. Como líder de una nación, el presidente debe ser capaz de cumplir con sus responsabilidades de manera efectiva, que incluyen una gran cantidad de toma de decisiones, negociaciones internacionales y reuniones diplomáticas. Si el presidente sufre de una enfermedad grave, puede afectar su proceso de toma de decisiones, su nivel de energía y su capacidad para cumplir con sus responsabilidades. Además, la salud del jefe de Estado es de gran interés público. Los presidentes a menudo son vistos como un símbolo de la nación y su bienestar puede tener un impacto significativo en el espíritu público. El público tiene derecho a conocer el estado de salud de sus líderes electos, especialmente si afecta su capacidad para gobernar. Sin embargo, hasta el momento no se han confirmado las declaraciones de Elon Musk sobre la salud de Joe Biden. No hay evidencia de que las autoridades oculten información sobre el estado de salud del presidente. La historia de la salud de los jefes de Estado siempre ha atraído la atención del público. Muchos presidentes han enfrentado problemas de salud en el pasado, como accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y cáncer. La información sobre su estado de salud fue importante para comprender su capacidad para gobernar el país. La salud del jefe de Estado es de gran importancia para la efectividad de su trabajo y la confianza pública. En segundo lugar, la salud del jefe de Estado es de gran interés público, ya que a menudo se los ve como un símbolo de la nación y su bienestar puede tener un impacto significativo en el espíritu público. El público tiene derecho a conocer el estado de salud de sus líderes electos, especialmente si afecta su capacidad para gobernar. Elon Musk, una figura prominente en la industria de la tecnología, también expresó sus preocupaciones sobre la salud de Joe Biden. Él cree que el gobierno está ocultando la verdad al público, lo cual es un motivo de gran preocupación. La posibilidad de que el gobierno pueda ocultar información vital al público es alarmante y plantea muchas preguntas. Si bien puede haber ciertas razones por las que esta información se mantiene en secreto, por ejemplo, para evitar el pánico o mantener la privacidad, en última instancia, no es ético. El público tiene derecho a conocer el estado de salud de sus funcionarios electos, especialmente si afecta su capacidad para gobernar el país. La posibilidad de que nuestro presidente tenga una enfermedad terminal no solo es preocupante, sino que también cuestiona la transparencia de nuestro gobierno. Mientras esperamos más información, es imperativo que el gobierno informe abiertamente sobre el estado de salud del presidente para mantener la confianza del público. Pero, ¿qué tenemos en nuestras manos en este momento? Además del presidente que siempre ve alucinaciones, ¿qué piensa el público? La muerte del presidente Biden es el camino más probable para los demócratas hacia una elección exitosa en 2024, predijo Joe Rogan. El hecho de que se postule de nuevo es tan salvaje cuando lo miras hablar, dijo Rogan sobre el presidente de 80 años en su podcast The Joe Rogan Experience. El hecho es que no hay un liderazgo que pueda encontrar una solución a esto, porque realmente no hay una solución. Por ejemplo, ¿qué van a hacer? Continuó. Aparte del hecho de que Biden morirá, parece que muy pronto, y luego alguien dará un gran paso que tenga sentido. Rogan se unió al programa con su colega cómico Dev Smith, quien opinó que la muerte de Biden no fue más allá de lo posible. Supongo que ya está por encima de la esperanza de vida promedio, dijo Smith. No estoy diciendo que va a morir, pero es posible. Podría imaginar que hay una sala de juntas donde se reúnen personas muy poderosas que dicen, está bien, lo estamos sacando. ¿Cuál es el plan? Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Y creo que simplemente no pueden inventarlo. El jueves no fue la primera vez que Rogan habló despectivamente sobre Biden. El mes pasado, dijo que el comandante en jefe estaba mentalmente loco y juró votar por el expresidente Donald Trump antes de apoyar la reelección de Biden. Rogan no es la única persona que está considerando la desaparición de Biden esta semana. El miércoles, la candidata republicana para 2024, Nikki Haley, dijo a Fox News, si votas por Joe Biden, realmente estás contando con el presidente, Kamala Harris, porque la idea de que viva hasta los 86 años no me parece probable. El columnista Justin Smith dice que cree que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene una enfermedad grave. Ya sea que se le diagnostique demencia o sea algo diferente, está gravemente enfermo y lo ha estado durante algún tiempo, dijo Smith al presentador de Sky News Chris Kenney. Y creo que fue mucho más allá de una broma, es un asunto muy serio. La mayoría de los estadounidenses dudan de la salud mental del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Así lo reveló una encuesta mensual publicada por el Centro de Estudios Políticos Estadounidenses de Harvard y la compañía Harris Insights and Analytics, que rastrea el estado de ánimo, el comportamiento y las motivaciones de la población adulta de EE. Según los datos obtenidos, y la idoneidad de yo en tarjetas perforadas es seriamente cuestionada por 6 de cada 10 ciudadanos estadounidenses. Además, incluso en el campo de los demócratas, uno de cada cuatro dijo que Biden realmente no puede trabajar más, se ha vuelto completamente malo para seguir siendo presidente. El 87% de los republicanos y el 73% de los encuestados independientes no están seguros de que se postule en 2024. El 61% de los estadounidenses dijo que el país se estaba moviendo no hacia donde debería, el 56% culpó directamente a Sleepy Joe. Los principales reclamos de los residentes de los Estados Unidos a las autoridades son la caída en el nivel de vida, que atribuyen a la incapacidad del gobierno para hacer frente a la crisis económica, así como al flujo de inmigrantes ilegales. El deterioro del proceso de pensamiento del líder de los Estados Unidos se manifestó nuevamente en los últimos días de enero, cuando, durante un evento en Springfield, Virginia, bromeó sobre personas que lo consideraban estúpido antes de cometer otro desafortunado error y llamó al representante Don Baer un arco. Trató de ponerse nervioso con Beyer, haciéndole saber a todos que se conocían bien, pero obstinadamente lo llamó por su nombre falso. Luego, aparentemente al darse cuenta de que algo estaba mal, Biden cambió repentinamente de tema y criticó duramente a los republicanos, convenciendo a los oyentes de que los opositores demócratas arruinarían el Instituto de Apoyo Social y la Salud Nacional, y llamó a los republicanos el partido del caos y el desastre. Cabe señalar que el presidente de la Cámara de Representantes, un miembro del Partido Republicano, Kevin McCarthy, California, dijo en repetidas ocasiones el día anterior que no reduciría el sistema de protección social. Después del discurso, el presidente Biden tradicionalmente se perdió en el escenario. Otras rarezas permitidas por el líder estadounidense durante el discurso no se escondieron de los representantes de la prensa. Mencionó que iba a dar instrucciones para reparar un túnel ferroviario en Baltimore que supuestamente pasa por debajo del río Potomac, aunque no hay río en ese lugar. Biden agregó que él mismo caminó por ese túnel y el agua se derramó sobre él. La enfermedad de Biden no progresa durante el primer año. El momento desagradable recordó la infame conferencia de septiembre en Washington, cuando Biden preguntó, ¿dónde está Jackie? Estaba buscando en la multitud a la difunta representante de la segunda circunscripción de Indiana, Jackie Walorska. La congresista Walorska murió en un accidente automovilístico un mes antes, el presidente pronunció públicamente un discurso de despedida en agosto e incluso llamó a su familia para expresar sus condolencias. Sin embargo, luego se olvidó de todo. Agreguemos a lo dicho, los tropiezos en la escalera, la caída de una bicicleta, la marcha específica sugieren a los observadores una conclusión triste. El jefe del Estado hegemónico tiene problemas obvios con la coordinación. Hablando en serio, en 2022, el ex médico de la Casa Blanca Ronny Jackson dijo que Joe Biden no finalizará su mandato porque su mente ha ido demasiado lejos. Las fallas obvias en la memoria, los saludos de los invisibles y otros síndromes de ansiedad indican que es hora de descansar. Lo que es especialmente preocupante en esta situación es que una persona claramente enferma gobierna un país que tiene armas nucleares. No se equivoquen, el presidente de los Estados Unidos tiene un derrame cerebral. Se sometió a dos cirugías por un aneurisma cerebral. Por lo tanto, hay trastornos circulatorios en el cerebro, que parecen repetirse y generalmente se diagnostican incluso después de dos operaciones. En otras palabras, es un derrame cerebral. Los trastornos vasculares se manifiestan en forma de olvido, confusión, tal vez algún tipo de alucinaciones auditivas o desorientación cuando se pierde en la escena y se sostiene la mano de alguien. Llamar fanático a Biden por alguna razón no cambia el lenguaje. En 1988 se sometió a una cirugía cerebral para extirpar un aneurisma. Es bastante peligroso. El sangrado puede ocurrir cuando uno de los vasos sanguíneos del cerebro se hincha o se hincha. Incluso con el tratamiento actual, el riesgo de muerte por cirugía es de alrededor del 5%. Alrededor del 12% de los casos conducen a déficits neurológicos graves. Y esta desventaja se manifiesta en el hecho de que los pacientes se mueven de manera diferente y reaccionan de la misma manera a la realidad circundante. Creo que se puede señalar aquí las razones del extraño comportamiento del líder de los Estados Unidos, eso es todo. ¿Pero eso es todo? Solo porque este hombre tiene una maleta nuclear en sus manos, quiero entender. Elon Musk dijo que lo primero que piensas cuando ves el comportamiento de Joe Biden es que tiene algo así como demencia. Pero aún así es similar a la enfermedad de Parkinson, otra condición que a menudo ocurre en la vejez, también llamada parálisis tremoral. Ed.
Por lo tanto, es difícil hacer frente a las rarezas de las expresiones faciales, la marcha y los pasos. La enfermedad de Parkinson también afecta el rendimiento mental, la memoria y otras cosas, dicen. No diagnosticamos a Biden, dice Elon Musk. Debe someterse a un diagnóstico médico independiente completo. Ni siquiera por mí, sino por el pueblo de América. No se realizaron pruebas, no se recopiló ningún historial y no fue posible examinar directamente al paciente. Pero hay signos externos y se interponen en el camino. La atención, la concentración, la orientación temporal y espacial están perturbadas. En psiquiatría, esta condición se llama delirio o confusión. Se puede explicar por muchas razones, el delirio más común es el delirio de intensidad. El delirio también se asocia con muchas enfermedades crónicas graves, como la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer, se excluyen las enfermedades cerebrovasculares. Bueno, ahora que la comisión está reunida, hemos comenzado a analizar este episodio en particular grabado en video. Ahora que el equipo está reunido, es hora de comenzar a analizar ese episodio grabado en video en particular. El 15 de abril de 2022, dirigiéndose a Carolina del Norte, Biden aparentemente intentó estrechar la mano de una silla vacía, terminando su discurso. Aquí, nuevamente, es importante recordar que un apretón de manos vacío es uno de los síntomas científicamente descritos de la enfermedad de Parkinson. El 18 de abril de 2022, el presidente de los Estados Unidos huyó después de ser asustado por un actor vestido como un conejo de Pascua en público. Otros fenómenos, trastornos de la marcha. Como fue, en marzo de 2021, Biden tropezó y cayó 3 veces mientras subía los escalones del avión. Los observadores también notaron que su marcha era bastante rígida y tendía a jorobarse. Comentario de un psiquiatra independiente, el delirio también puede causar alucinaciones, tanto visuales como auditivas. El delirio puede empeorar después de un día estresante, noches de insomnio o estrés mental intenso. En Filadelfia en noviembre de 2020, Biden presentó a su nieto como Bo Biden, su hijo que murió de cáncer cerebral en 2015. De hecho, se recuperó de inmediato. Entre otras objeciones flagrantes está la presentación por parte del jefe de Estado del vicepresidente Kamala Harris. Además, el líder estadounidense confunde regularmente a los países y pueblos, en lugar de Ucrania, llama a China el mayor productor de granos y Afganistán a Irak. Entre los síntomas del delirio se encuentra la amnesia parcial, en la que una persona olvida eventos dolorosos, como la muerte de su hijo. También se caracterizan por la confusión en el tiempo y la desorientación. Si un jefe de Estado sufre un trastorno cerebral, esto podría afectar su capacidad para tomar decisiones y cumplir con sus responsabilidades de manera efectiva. Esto puede tener implicaciones para toda la nación, ya que las decisiones tomadas por el jefe de Estado pueden afectar a millones de personas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los trastornos cerebrales son iguales y el impacto que un trastorno en particular tiene en una persona puede variar mucho. En algunos casos, las personas con trastornos cerebrales pueden realizar sus tareas de manera efectiva con el apoyo de medicamentos, terapia u otros tratamientos. En otros casos, el trastorno cerebral puede afectar significativamente la capacidad de una persona para tomar decisiones y cumplir con sus responsabilidades, y es posible que deba retirarse o tomarse un tiempo libre para recibir tratamiento. En última instancia, el peligro potencial para la población depende de la gravedad y la naturaleza del trastorno cerebral, así como de cómo afecta la capacidad de un individuo para cumplir con sus responsabilidades. Edad avanzada, ayuda o obstáculo en la gestión del Estado. Biden, de 79 años, dijo que tiene la intención de postularse para un segundo mandato de 4 años en 2024. Donald Trump, de 76 años, no deja ambiciones políticas. El propio Elon Musk también se opone a que las personas mayores se postulen para presidente. Musk tuiteó, vamos a establecer un límite de edad cuando no se puede ser candidato a la política. Tal vez un poco menos de 70. Desde un punto de vista fisiológico, el envejecimiento del cerebro es inevitable. A medida que envejecemos, nos volvemos menos flexibles en la toma de decisiones. Esto se debe a cambios en el tejido cerebral. Las personas mayores, objetivamente hablando, tienen dificultades para adaptarse a nuevas situaciones. Más bien, están tratando de adaptarse a la situación en sí, dice Elon Musk. El síntoma más obvio de la demencia es el deterioro de la memoria, dice el médico. No es solo pérdida de memoria. Otros pueden pensar que una persona tiene alucinaciones. Por ejemplo, una persona dice, acabo de hablar con algunas personas. De hecho, el evento no ocurrió ahora, sino hace 20 años.
Sin embargo, el paciente confunde el tiempo y está profundamente convencido de que el evento ocurrió hoy. Convencer al paciente no es posible. Es una especie de delirio. El segundo signo más importante, en la demencia, los recuerdos de los eventos actuales se borran. Esto se conoce como la ley de Liebow, ley de regresión, ley del desarrollo inverso de la memoria. Imagina que la bolsa está abierta y el viento sopla arena en ella. Primero se barre todo lo que está arriba. Luego, cuanto más fuerte sopla el viento, más profunda se vuelve la capa. En la parte inferior queda el conocimiento más antiguo y en la parte superior, el más fresco, que se separa primero. Finalmente, la bolsa se vacía y la personalidad desaparece por completo. El empresario ha desarrollado una relación incómoda con la administración de Biden, que lo acusó de favorecer a sus rivales GM, Ford y Chrysler y de ser parcial con Tesla. A fines de octubre, llamó al presidente un títere del Sindicato de Trabajadores de Fábricas de Automóviles con el argumento de que la ley de infraestructura no otorga a los compradores de vehículos eléctricos de Tesla el derecho a exenciones fiscales porque los vehículos eléctricos de Tesla no se fabrican en las fábricas del sindicato. Elon Musk dice que los estadounidenses deben tener confianza en su presidente y el presidente debe estar a la altura y comprender la situación en el país, comprender a la generación más joven. El jefe de Estado no solo debe estar sano físicamente, sino que lo más importante es que esté sano psicológicamente. No puede sufrir ninguna desviación de la norma. Si Joe Biden está realmente enfermo, su declaración de que va a postularse para un nuevo mandato no está clara. ¿Qué opinas del estado de Biden? ¿Puede una persona que se confunde en la realidad seguir gobernando un país tan grande como Estados Unidos?